y el gobierno. Lo cierto es que pocos quieren ser hoy maestros. Preguntaré el por qué. Bueno, pues resulta que tus conocimientos después de pasar por lo normal o una universidad ya no es garantía, compañeros. A pesar de que pasaste por un grupo de sinodales que te hicieron dudar de tus conocimientos adquiridos en 4 o 6 años al cuestionarte sobre ellos. 4 años llenos de dificultades, de hambre, preocupaciones y sacrificio que al final te certificaron para cumplir con esta misión. Ya no digo ser licenciado, ser docente, ser maestro. ¿Por qué les da escozor tanto digno título los tenta un maestro? Recuerden muy bien que todos aquellos que tienen una profesión se la deben a un simple maestrito. Maestro que ha sostenido la gran responsabilidad en la educación de la niñez mexicana. ¿Pero cuál es el premio por este digno cargo? Un examen de 400 preguntas y 8 horas en la silla sin parpadear. Con fondo rojo para rematar y hasta expulsación del trabajo. Qué pocos adeptos han hecho los formadores de la niñez, pero qué escaso le merece el reconocimiento de acabar toda una vida al servicio del pueblo. En las aulas de unas escuelas donde hace falta todo y cada vez su trabajo es más. ¿Cuál es? Guardería, enfermero, doctor. Y si le podemos anexar muchos más, estamos en peligro de perder nuestra base, nuestro trabajo que nos dignifica, nuestro trabajo que hemos dejado ahí en esas aulas, compañeros. No nos dejemos, también el norte debe estar unido en ese difícil momento. Vamos a unirnos a esta marcha nacional. Vamos, no nos dejemos. Ya muchos años nos dijeron, no pasa nada, no pasa nada. Hoy lo comprobamos, el trabajo de nosotros está en el suelo, tirado, por quienes han aprobado esas reformas educativas allá arriba, quienes han dormido y no nos han defendido. Como un alumno que tuve en cuarto grado en la Sierra Guadalupe y Calvo, para ser específico, San José del Rincón, donde trabajé el año pasado y me tuve que dar a mi esposa y a mi hija. El día de ayer me habló y me dijo, profe, vengas aquí a darnos escuela. Yo no quiero una evaluación en papel ni electrónica. ¿Quién mejor para evaluarnos si no los mismos niños? Esos que nos piden otra vez para el mismo lugar. Esos que te dan un abrazo a la hora de salida, que te dan un beso. Que te vuelves tú el psicólogo, el curandero. Te vuelves tú el enfermero para estar ahí curando esas heridas que tiene la sociedad. Ni siquiera de cortadas. A ese pueblo es el que le debemos, por ese pueblo es el que luchamos. Sin embargo, sí estoy un poco indignado por algunos compañeros que la semana pasada le dije, y se burlaron algunos cuando les dije, va a haber movimiento y vamos a reunirnos todos. Muchos hicieron caso omiso. Algunos aquí están, otros prefirieron su comodidad, como se lo repetí el miércoles. Prefieren su comodidad de estar viendo una televisión, de no estar bajo la lluvia. Pero esta lucha no es mía, ni es de ustedes. Es de todo México y por eso vamos a luchar. Guerrero, Oaxaca, también se nos va a unir por ahí Veracruz, se está uniendo Michoacán. Y todos vamos a luchar. Chihuahua está presente, compañeros. ¡Oaxaca aguanta! ¡Chihuahua se levanta! ¡Oaxaca aguanta! ¡Chihuahua se levanta! ¡Oaxaca aguanta! ¡Chihuahua se levanta! Compañeros, algunos compañeros y con justa razón preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Vamos a llegar hasta donde estemos dispuestos a hacerlo, compañeros. La lucha se va a terminar cuando la abandonemos. Cuando la abandonemos, ahí se va a acabar.